he visto mucha televisión, mucho, veo televisión, veo películas, me encanta. De ellos aprendo todo. Hay un máximo que se llama Chaplin, que es lo máximo, ¿no? Para los cómicos me refiero. Y yo tengo en casa videos y lo veo, paro, sigo, veo cómo tropieza con una piedra, cómo camina, ya lo conocemos. Bueno, todos los misterios de él, todo lo veo por televisión, por CD. Me encanta, me encanta. Ya de chico tenía esta cosa, lo que es hacer reír. Yo soy un tipo feliz haciendo reír al barrendero que al presidente de la nación, ¿no? El que esté. Subí a los colectivos 39 y me hacía gracioso, a pesar de mi timidez. Me acuerdo, miré hacia el pasaje y digo, yo soy cantor. Y todos se miraron como diciendo, ¿dónde está loco? Yo soy cantor. ¿Y por qué no cantar? Me dice uno que tengo al lado. Sí, cómo no. Ling, 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 ling. Dale, dale, dale. Esperá que estoy afinando, hermano. Puente a la encina, yo te canto, puente a la encina, y estoy contigo, mi viejo puente a la encina, y ahí hay puente más alto, y me subí al asiento del colectivo. No, no, que subas el volumen, querido, vete, está apretado. Puente a la encina, y a dónde está, chan, chan, como se llama el tango, le digo, puente barraca. Una noche, todos los días y me dio mal, inventaba ahí. Un tipo sube, pisa el estribo, digo, deje bajar primero los que suben, señor. ¿No? Que deje bajar primero los que suben. ¿Cómo es eso? Digo, suba, 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 para terminar, ¿no? El tipo inocente no caía, pero estaba cargando, pobre que sí. Después otro, la calle México. Calle México, le dijo al chofer cómplice de nosotros, yo me sentaba atrás de él. Falta, todavía no salimos, aunque tengo que llegar indefectiblemente a la calle México. Yo lo voy a avisar, no lo siento ser. A las 5 o 6 cuadras lo molestaba otra vez, falta mucho, señor. ¿Para dónde? ¿Para la calle de México? Ya voy a avisar, me vas a chocar, me pone nervioso. No, 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 tranquilo, que tranquilícese. Entonces ya por lo día 9 de julio, esta tiene que ser sí o sí. No va a ser sí o sí porque se le antoja a usted. No es México, yo no voy a avisar si antes sé. Sale un comedido y me dice, yo vivo en la calle de México. Así que le voy a avisar. Usted me avisaría, déme la dirección que le mando un... Mando un presente, porque le diga a la calle que se tiene que bajar. No, hombre, no. Al fin llegamos a la calle México. Digo, ah, no, él me dice, yo bajo acá, vamos. ¿Este es México? Sí, es México, lo que yo bajo, vivo acá. Yo si no veo la chapa, no. Veo la chapa, México. Tiene razón. ¡Viva Zapata! Siempre hice reír. Esa es una condición que me dio Dios, ¿no? Y siempre hago reír. Hago reír a un barrendero y cualquier otra persona encargada, le cuento un cuento. Es continuo. ¡Oye! ¿Qué gusto tiene la sal? Así por el corona se me quería dentro. No, le digo, Carmen, no, no, no lo tengo, Carmen. Quería que cante Carmen, pero no tengo la sala, nada. Estaba la gente esperando. ¿Qué más? Falta todavía, tengo tiempo todavía de seguir. Comentar de hoy. ¿Tienen que ir a cocinar? Tengo tantas cosas para contar.
no hay una película para pasar poco. Películas, me veía 4 películas por día. Cine Regio, Cine Argos, conocí a Los Coco. Los Coco me llevó a la ópera y estaba, creo que el único que le quedaba. Tenía como 30 salas. Yo quería ayudar a los pobres. Y tenía una sala privada para verse las películas él primero. Él se almorzaba con un Prebogar, con Abascal, con Gary Cooper. Es un gran cliente, imaginar 30 salas es único, ¿no? Conté lo del Papa, ¿no? Lo del Papa lo conté. Bueno, yo tengo fotos con el Papa besándonos, tomándonos de la mano. Me quería mucho. Yo no lo conocía personalmente. Él me dijo que él me conocía, que yo lo hice reír mucho, me lo dijo. Es una satisfacción que tengo. Un Papa argentino es un orgullo para nosotros, ¿no? No lo despreciamos. Bueno, el colectivo 39 pasa por acá. Un día le hago abrir al tipo, señor, me abre la ventanilla, el tipo parado, yo sentado. Me abre la ventanilla con el chofer de los babos. ¿Babos? Sí, me dice, hermano, babos. Me cierra, por favor, porque yo soy cantante, me abren las cuerdas vocales. Me cierra. Me abre, por favor, me vienen los babos. Ábrame, ábrame, ábrame. El tipo se cansó. Me dijo, abrite y cerrate la boca, me tenés cansado, querido. Sí, pero no. Hasta que no se bajó ese, yo lo seguía. Para no provocarlo, ¿no? Soy hombre de paz, lo dice el cariño. Era hombre de paz. Siempre que no me peleo con mi señor. Marta, mi secretaria, atiende los teléfonos, a la contratación, a todo. Ella tanto consulta conmigo previamente, por supuesto. Yo le doy un fierrazo a la cabeza. De paso, yo no le paso. Bueno, yo quiero agradecer a la Intendencia Municipal, a todos los que colaboraron para que yo hoy esté sentado acá con mi señora. Muchísimas gracias de todo corazón por acordarse de Carlito Balá. Hay lugares donde se olvidan los actores, lo que hicieron y todo. Yo hice mucho, 62 años de trabajo. Soy un perfeccionista dentro de mis posibilidades. Hago todo lo que puedo, pero me gusta hacerlo bien. Me gusta hacerlo bien. Cuando yo trabajaba allá en el canal, poníamos 3 maestras jardineras. Ellas se encargaban de contarles algo, cantarles alguna canción, mientras yo me cambiaba. Mamá, ¿qué dijo cuando nos vamos? Petronilo, te pasaste Petronilo, me da la vuelta. La Argentina te queda chica, precisaba no menos más. El indeciso, ¿qué hago? ¿Compro la aceituna verde o verde? No, la negra, no, compro verde mejor. No, la negra, no, la verde va a pasar. Ya, hay picle acá, uy, qué lindo, ¿qué venden? El frasco entero de picle, que era un rico, ¿cuánto hace que no tomó picle? No dejen las aceitunas, dejen las aceitunas. Y así. Después estaba Miserio, que se me hizo muy poco al final. Es el día del cumpleaños de mi esposa. Digo, ¿te gusta el regalito que te hice? ¿Regalito? ¿Qué regalito me hiciste? Qué poco observador de que sos. Mira para arriba. ¿Qué ves? Lo mismo de siempre, la araña de 5 luces. Bueno, hoy por ser tu cumpleaños encendí las 5 luces. Esa era Miserio. Gracias a todos ustedes por estar acá, gracias de todo corazón por la molestia, gracias a los organizadores que hicieron que yo esté sentado acá, ya lo dije. Bueno, qué precio las arañas de esta persona.